Vamos a orar primeramente para dar comienzo a esta ceremonia muy importante para los hermanos que hoy van a cumplir la ley terrenal y la ley delante de Dios. Nos ponemos de pie y estamos orando. Amado Dios y Padre, le damos las gracias. Mira, Señor, por esta ceremonia tan importante, Señor, de mis hermanos, que hoy van a hacer, Señor, cumpliendo las leyes terrenales y lo que Dios nos manda también. Agradecido, Señor, por tu presencia y por tu divina voluntad. Mira por cada uno de los hermanos y aún los familiares también que han podido llegar en esta noche. Gracias le damos, Señor, y le rogamos para que usted administre, Señor, esta ceremonia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Muy importante delante de Dios. Leemos unos pasajes de la Biblia que dice: la divina revelación declara que el matrimonio es un estado honroso instituido por Dios cuando el hombre aún era inocente antes que pecara contra su Hacedor y fuera expulsado del paraíso. Fue una concesión sabia y benéfica para guardar el orden social y transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. Cristo aprobó el matrimonio cuando hizo su primer milagro científico con su presencia, la boda de Caná de Galilea. San Pablo recomienda que es digno de honor entre todos, por tanto debe contraerse con reverencia y en el temor de Dios. Gloria a Dios. Bueno, por reverencia y en el temor de Dios. Ahora tómense de la mano, por favor. Ya los hermanos dieron el paso inicial delante del juez terrenal. Ahora venimos delante del juez espiritual. Gloria al Señor. Por lo tanto, dice la palabra, si hay alguien o alguno que se imponga o que tenga algo contra ese matrimonio, que lo diga ahora, y si no, a ver, está todo bien. Gloria a Dios. Como señal de su unión, esposa y esposo. Como se llama, ya está. Hermano Carlito. Hermano Carlitos, ¿toma usted a esta mujer cuya mano sostiene como su legítima esposa?
promete solemnemente delante de Dios y de estos testigos, que es la Iglesia, amarla, honrarla, consolarla, manteniéndose fiel a ella y cumpliendo con todos los deberes de un esposo hacia su esposa, mientras Dios le conceda vida. El novio dirá, sí lo haré. Gloria a Dios. Ahora la esposa, hermana Viviana, ¿no? No, Eugenia. María Eugenia. Toma usted a este hombre cuya mano sostiene como su legítimo esposo, promete solemnemente delante de Dios y de estos testigos amarlo, honrarlo, consolarlo, manteniéndose fiel a él y cumpliendo con todos los deberes de una esposa hacia su esposo, mientras Dios le conceda vida. La esposa dirá, sí lo haré. Hermano Carlito, gloria al Señor. Ahora vamos a ir a la parte más importante de los anillos. El anillo simboliza algo muy importante para cada uno del matrimonio. El anillo es el que nos une, que después no hay quien nos pueda separar, solamente la muerte. Permanecer fiel es como ser fiel a Dios. Usted es fiel a su esposa y su esposa es fiel a usted, como cabeza del hogar. Así que vamos a ir a lo más importante, los anillos. Dice la palabra, hermano Carlito, como prenda y prueba de que la toma como su legítima esposa, como señal de amor puro, sincero, de que usted la amará y cumplirá fielmente los votos sagrados con que ahora se ha juramentado con ella. Gloria a Dios. Estos son los anillos, lo cual lo unirá y bendecirá a cada uno. Dice, acepta usted a quien ha tomado como su legítimo esposo, como prueba y prenda de amor verdadero y de que cumplirá fielmente los votos que le ha hecho. Gloria a Dios. Sea este el sello de su fe mutua y del afecto, felicidad que sienten el uno por el otro, recuerdo de esta sagrada celebración de los sacrosantos vínculos conyugales, por lo cual se han unido en santo matrimonio, hágase hasta que la muerte los separe. Gloria a Dios. Vamos a los anillos. Eso simboliza el anillo del matrimonio, que están unidos para siempre. Que Dios le conceda la vida, que Dios le conceda la gracia, que Dios le conceda todo el privilegio que necesita para engrandecer a Dios y para vivir honradamente, dando fe, dando testimonio de que realmente Dios es el que hace todas las cosas, no es el hombre, es Dios quien lo va a bendecir, quien lo va a guardar para que su matrimonio
siempre esté en prosperidad y sea que la bendición de Dios sea sobreabundante sobre su vida, en sanidad, en liberación, en bienestar, y agradecer a Dios por todas las bendiciones y por todo lo que hace. Gloria a Dios. Hermano Carlitos, usted va a ser el primero en colocar el anillo de su amada esposa a partir de ahora. Gloria a Dios. Ay, chiquita. Ah. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dios bendiga este símbolo del amor y de la comunión y de la prosperidad de cada uno de estos hermanos que están en el matrimonio. Gloria a Dios. Dice la palabra: por cuanto este hombre y esta mujer solemnemente delante de Dios y de estos testigos se han dado y empeñado su fe y palabra el uno al otro y lo han manifestado con la unión de las manos, ahora yo los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios eterno, creador y soberano del género humano, dador de toda gracia y espiritual, autor de la vida eterna, bendice a este hombre y a esta mujer, gloria a Dios, y ayúdale día tras día a formar su hogar, del cual tú seas la cabeza y el huésped invisible, ayudarle a cumplir y a guardar siempre los votos, promesas que se han hecho en este día memorable. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Ahora vamos a estar orando por ello, para que de aquí en más Dios sea con cada uno de ustedes y por todos los familiares que han podido estar en esta noche, para que Dios bendiga todo el lugar. Sé que esté para ahí. Buscar
pedir al Señor lo que me da. Regalo del cielo para mí, solo para mí. El aroma en nuestra flor, soy de su costado y hasta el fin. Vida, tu eres.
out of me. Pronto uno solo seremos tú y yo. En un solo pensamiento y en un solo corazón. Hoy ante Dios nos hemos de unir y así pedirle que nos bendiga, que sea parte de nuestro vivir. Antes de ti no hubo otro amor que fuera tan grande para mí. Quiero alabar a mí.
amanecer. Jesucristo es con nosotros, parte de este nuevo ser. Amor mío, de la mano tómame. Construyamos desde ahora nuestra vida junto a Él. Tú y yo, en un solo pensamiento.